Mónica, ¿Qué? ven y ayúdame acá en el patio, ¿sí? Voy. Listo. Mónica, ¿y si hoy vamos a bailar? Ay, sí, por favor. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Sí, es como un viernes de pachanga. La que no cansa. La pachanga que no cansa. Bueno, con tal que hoy pongan al pupi. Cantaleta. No, 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 no. De garreta. Ah. Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo ¿Qué están? Tal? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos. Bien, bien, bien. Ya, ya. ¿Se toman un traguito? Gracias, Ah, sí. bueno, está bien. Un traguito. Un traguito. ¿Qué tal? Yo soy un chofer de bus de Expreso Trenes. Hace 9 años trabajo allí y tengo una misma ruta. Cali, Pereira, Pereira, Cali. Ya me conozco todos los puntos importantes de eso. Hasta conozco a los que se montan y a los que se bajan. Decir los nombres, sé dónde trabajan. Todo ese tipo de cosas. ¿Cómo te parece? Ah, no. Salud, salud Salud. por eso, ¿no? Salud, salud, salud. Eso. Muy bien. A ver. Desde que terminé con mi marido, yo decidí ser libre, salir. Fue en la terminal de transportes donde conocí Nos a conocimos. Hernán. Ahora disfruto acompañarlo en los viajes, ver el verdor del valle, viajar. Lo que pasa es que, fuera del paisaje tan bonito, la carretera es bien peligrosa, porque hay demasiados vehículos, de las carreteras más peligrosas que hay en Colombia. Sin embargo, nosotros tenemos una forma de que no me pueda dormir. ¿Cómo? Sencillamente cogemos un termo con bastante café negro por las mañanas y entonces con cocimiento de hoja de coca no me duermo y paso lo más de bien. Sí. Lo importante en la vida es vivir el presente, conocer lugares, ver naturaleza, bailar, comer, salir, un buen amante. Ay, ay, ay. No, no, en nada, no, no sé, no, nada. Eso es un pensador profesional. ¿Por qué fue que dejaste de estudiar filosofía? No, bueno, es que en esos 5 semestres, pues no, no encontré nada, no, no encontré ni el huevo filosofal. Entonces,
Ah, bueno, y también yo quería, no sé, hacer algo que no tuviera que usar la cabeza. Entonces, sí, yo quería algo mecánico. Algo manual. Sí, es eso. Rebeca, no sé lo que haces, se me desaparece por tiempos. En verdad, pues, me preocupa mucho eso. Pero, de todas formas, cuando ya la encuentro, pues, debo de quererla otra vez. No estás tan seguro. Los hombres tan seguros siempre. La vida da sorpresas. ¿Y qué hace Rebeca? ¿Dónde se mete? No la encuentro, la llamo, no me contesta. ¡Qué desesperación! Pero no sé si me importa mucho ya eso también. Entonces, sí, voy a aceptarla como es y desde luego, cuando regrese, la amaré muchísimo. Es mejor el amor así, sin posesión, libre como el viento. A brindar, ¿vale? Por los dos. Por la vida también. Las piedras, por el río, por el los universo. Dos. ¿Va? Ve, ¿y cómo viste a Edgar, Hernán y a Rebeca? Yo creo que ellos ya están como en las últimas del amor. Bueno, ahí lo importante es que, pues, primero que Edgar, por matar a Rebeca, no mate a sus pasajeros, ¿no? O que Rebeca lo mate a él. Hombre, yo la verdad no sé si vos estás hablando en serio, si estás hablando en broma, y la verdad eso me desespera un poco. Porque al final no sé qué quieres, ni sé si estás hablando en serio. Ya vengo, ¿sí? Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Discúlpame, ando buscando unos fosforitos. Tengo candela. Vale, dale. Mira. Gracias, ¿más? Ok, gracias. Gracias. ¿Y has visto pasar mucha gente por aquí? No mucho, la verdad. ¿Hace rato estás aquí o qué? Hace poco, no mucho. ¿Y tú? No, recién llego. Ok. El día está como frío, no hay mucha gente. Es lo bueno, es como para respirar y meditar un poco. Descansaditas. Sí. ¿El man que está ahí viene contigo? ¿Es tu marido? Es un amigo. Ah, bien, bien. Eres de las mías. Sí, te doy un consejo si lo recibes. La verdad es que yo pienso que uno no debe ni casarse, ni tener hijos. Vale. Los hombres son una mierda. Sí, la verdad es que sí. Sí. A mí... Y te lo digo yo, que tengo dos maridos. ¿Dos? Sí. Okay. Yo vivo con dos. Los dos que están allá jugando, allá abajo, en el río. Entiendo. Sí. Yo vivo con ellos dos. Tenemos dos hijos, uno de cada uno. Y vivimos juntos. Vale, eso mereció un trago. Claro que sí.
Gracias. Por supuesto. Gracias. Y este roncito nos cae bien ahora. Salud. Salud. La pregunta sería, ¿y cómo le haces? Pues mira, ha sido un proceso muy particular. No ha sido fácil, vos sabes que ellos son, los hombres son machistas, pero sin embargo, en esta situación tan particular nos ha ido bien, hemos convivido. No ha sido fácil porque el tema de la pandemia económicamente nos afectó mucho. Lo económico es tenaz. La pandemia, pues según dicen los que saben, ha afectado como a 4 millones de personas. Y los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Así, así. Lo mejor de todo esto es que digamos que hay ollas comunitarias que le permiten a las personas comer, digamos, los 3 golpes al día. Y eso es importantísimo. Eso es importante. Sí, ahora en el estallido social nosotros nos beneficiamos mucho de esas ollitas comunitarias. Yo estuve en los puntos de resistencia. Sí, okay, yo mantenía en Puerto Resistencia. Vivo cerca, entonces mantenía ahí con los chicos. Qué bien. Yo también estuve en Sameco. Fuerte. Allá fue fuerte la cosa. Bastante fuerte. Fue bastante duro, pero bueno, eso nos echó una manito y hemos logrado sortear las situaciones. Entiendo, entiendo. Pero entonces, la pregunta es, ¿a cuál quieres más? Pues mira, yo... En realidad yo pienso que lo que he aprendido en la vida es que este tema de amar y ese amor pues así loco, de adolescente, no, ya no. Yo creo que a ninguno de los dos los amo, pero a mí lo que me importa es que respondan por sus hijos, que respondan por su camello, que haya un apoyo mutuo y bueno, que me respondan y que me funcionen en la cama porque yo soy muy caliente. Es principal. Es principal. Listo, pues, pero toma usted también, ¿vale? Ve, Mónica. Irémonos al río, ¿sí? Antes de que llegue más gente. Amor, pero no traje vestido de baño, no. Ay, no importa, por eso, antes de que llegue más gente. No. Vaya, vaya, y yo le echo ojito desde acá, ¿sí? Bueno, pues, pero nos vemos allá, ¿sí? Ve, pero el chico está como flaquito. ¿Sí te funciona? Nos entendemos bien, sí. Bueno, eso es lo importante. Está muy bien. Gracias. Este ron está rico. Salud. Qué fresquito, salud. Y a todas estas no nos hemos presentado. ¿Cómo te llamas vos? Mónica. Bueno, yo soy Yaira. Sí, es un placer. Y estoy por aquí resolviendo temas con una profunda tristeza porque te cuento que mi padre está en la cárcel por un tema que a mí me parece muy injusto, porque la historia es que mi papá encontró a un niño en la calle, perdido. Lo recogió, se lo llevó a su casa. Él estaba esperando cómo se resolvía ese tema, a quién buscaba, cómo lo entregaba. Pero en medio de toda esa historia, el niño sufre un accidente y muere. Y cuando el niño muere, mi papá se asusta. Lo entierra. Lo entierra detrás de la casa porque no tiene otra opción, él siente que no tiene otra opción. Y le han metido 60 años de cárcel. No. Una tragedia, mi padre va a morir allá. Él va a morir allá porque tiene cáncer. Lleva 30 años.
y muy tenaz, porque la ingratitud de la humanidad es muy tenaz. Mira, el mejor amigo de él, que lo acompañó, que conoció la historia, que supo lo que pasaba, ese hombre fue el que lo denunció. ¿Será que puedo quedarme esta noche en tu pieza? No, yo quiero dormir hoy y quiero descansar y... Yo creo que lo mejor es que no nos veamos, ¿sí? No nos sigamos viendo. ¿Qué te pasa? No, nada, es que yo necesito pensar en mí, tomar mis decisiones. ¿Y estoy yo en esas decisiones? Creo que no. El papá del niño aún no lo trae. Y Pedrito, el vecino, preguntó por vos otra vez. Creo que vos le gustás. Ay, mamá, pero es que él a mí no me gusta. Mija, eso usted se va acostumbrando. Tranquilícese. Acuérdese que nosotras las mujeres tenemos que tener dos hombres. Uno para vivir con él y el otro para pasarla bien rico. Que la invite a salir, que la invite a pasear, que la invite a bailar. ¿Y así hacías con papá? Pues claro, mija. Usted lo sabe y él también lo sabía, porque él era bien mujeriego. Entre nosotros dos nunca hablamos, pero hubo un acuerdo de no jodernos la vida. ¿Pero se acostaban? Pues obvio, mija, pues era mi marido. Pues claro, uno con el marido uno se acuesta. Pero vos lo que necesitas es un buen hombre, como Pedrito, que tiene un buen trabajo, que tiene algo para ofrecerte, que tiene un futuro para vos y para el niño. Mija, hágame caso. Mamá, es que... yo creo que yo estoy enamorada. ¿Enamorada de quién? ¿De Carlos? ¿De ese entelerido bueno para nada? Eso es un hombre sin proyectos. No, ¿qué te está pasando? En cambio, mira al vecino. Ese sí te puede ofrecer algo bien bueno. Pensá en el niño, pensá en vos misma. Mija, hágame caso. Sabía que tarde o temprano te ibas a marchar. Así lo debes de entender. La marca del amor no es un acto de venganza,
el tiempo deja sus huellas aún en los cuerpos extraviados.